Hola, pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela. El día de hoy les traigo otro haul de Shein. La verdad es que me llegaron bastantes cosas y no todas fueron para mí. A Sofía le llegó un pantalón y llegaron otras cositas para mi tía. Voy a empezar con estos shorts que pedí. La vez pasada les había dicho que pedí unos shorts que no eran la ropa en la que yo estaba más cómoda, pero ahora pedí unos con resortito, son mucho muy cómodos y la verdad es que me gustaron bastante, están súper cómodos, tienen estas bolsas y como son a los lados son muy cómodas y aparte atrás tienen más bolsitas, entonces la verdad es que me gustó muchísimo. Lo siguiente fue una playera que me gustó mucho, es muy coreana porque tiene aquí su lechita de banana, me gustó mucho la playera, la verdad es que está muy... la tela está muy suavecita, muy muy suavecita, se siente delgadita, pero no es como súper transparente, entonces creo que para estos días del calor está perfecta. Lo siguiente que les voy a enseñar es este vestido, que la verdad es que me gustó mucho cuando lo vi en la página, me gusta mucho el color, la tela, es... no sé. Pero si se acuerdan, en el haul pasado yo pedí un vestido naranja 2 extra grande y me quedó muy apretado, entonces dije, bueno, lo voy a pedir 3 extra grande, pues porque quiero que me quede delgadito. Bueno, pues lo pedí 3 extra grande, pero como verán, está muy grande. Sí me queda bastante grandecillo, se le tiene que hacer como un ajuste para que me quede bien, pero en general creo que es como si es un poco transparente el vestido, creo que está bien como para cuando vas a ir a nadar o vas a ir a la playa para las vacacioncitas, que no hay vacacioncitas ahorita, pero bueno, ponemos nuestra alberquita, parece que te pones tu traje de baño y encima te pones algo encima. Este está perfecto, la verdad es que la tela está muy rica, está muy suavecita, está como muy, no sé, flowy. Y me gustó mucho, solo hay que meterle porque sí está bastante grande. Lo siguiente es nuevamente un vestido, porque casi siempre pido vestidos negros y ya sé, toda mi ropa es muy oscura, vengo vestida de negro, pero pues estoy tratando de meter un poquito más cosas de color a mi vida. Y este vestido, la verdad es que me lo puse y me siento como que voy a un bautizo o algo así, pero está bien, es un poquito más formal de lo que yo usaría en un día a día, pero pues a veces uno necesita ir a bautizos o cosas así, entonces creo que está muy bueno. También me pedí estos shorts que son como, pues que van como cuando pones una falda que a lo mejor no quieres que se te vean los chones o así, los pico la banderita porque pues se veían muy chidos y ya. Y lo siguiente es una falda nueva porque ya sentía que no tenía faldas nuevas. Según yo en el haul pasado no. Ah, no, sí me llegó una falda negra. Es que me gusta mucho la falda. Y es casi igualita a la negra porque es igual de tablones. Me gusta mucho este tipo de faldas. Es larguita. Pero la tela es como si fuera... no sé cómo se llama esa tela, pero es como tipo seda, pero obviamente no es seda. Es como resbalosita, está muy ligerita y me gustó bastante. Los siguientes son estos pantalones rosas que yo los veo y me recuerdan un poco como a pues pantalones que usaba mi mamá o así. La verdad, estos los pedí porque tenemos boletos para el concierto de Harry Styles y habíamos dicho que nos íbamos a vestir igual que él. Y una vez lo vi en una presentación que traía unos pantalones así anchos y pues como de este tono como rosita. La verdad es que están más cortitos de lo que yo pensé. Pensé que eran pantalón largo normal. Son un poquito más cortitos, pero me lo puse y sí me gustó. Está cómodo. Como no, está raro el color. No es un color que yo usaría normalmente, pero sí me gusta y creo que sí los voy a usar normalmente. A partir de ahora vienen jeans, muchos jeans, porque muchos de mis jeans que tenía se ensuciaron de cuando hicimos la remodelación, etc. Y están como en un estado un poco deplorable. Y pues quería pedirme jeans. Estos me los pedí porque pues tienen resortito y son como un estilo que no es muy mi estilo, pero pues estoy tratando de ver cosas diferentes. Me gustaron, son como anchitos y ya traen un dobladillo hecho. Me gustan bastante, están muy cómodos. El único problema
que yo le veo ahorita es que para mí hace mucho calor estos días y no he estado usando jeans desde marzo, yo creo. He usado faldas y shorts, pero jeans no. Entonces estos me aguantarán hasta que empiece a hacer un poquito de frío. Y hablando de cosas que uno no pide normalmente y no se pone, me pedí estos jeans, que pues de entrada se ven normales, pero miren, son como campana, así estilo viejito. O sea, de abajo son súper mega anchos, vean. Están muy cómodos, me gustaron mucho. Ya me los quiero poner, la verdad es que sí, sí me gustaron bastantito. Y estos creo que los pedí muy grandes. No, sí, también los pedí dos extra grandes. Lo siguiente es algo que no usaba yo desde hace como 20 años, que es un overall. La última vez que usé un overall fue cuando fui a ver a Safe Ferries en un Tower Records que está en Ciudad de México. Y pues sí, me gustó, quería probar qué tal se veía, me gustó, me lo medí. Y está bastante cómodo, muchas bolsas, eso me gusta. Y está perfecto para el calor. Después de esto, pedí otros jeans negros. De estos he pedido millones de veces, me gustan mucho. El único problema que yo le veo al negro siempre es que de atrás se me baja mucho. Pero en general me gustan mucho estos. Y como se me bajan mucho, me los jalo y termino rompiéndole estas cositas para los cinturones. Entonces, digamos que de los jeans de Shein es de los que menos me duran porque se le rompe de aquí o se me ha roto de aquí del botón. Porque como me los estoy jalando y jalando, se hacen muy aguados, entonces ese es el único problema. Pero en general me gusta el color, me gusta porque pues también todos se estiran un montón. Lo siguiente es esta blusita. Ya saben que las blusas de Shein me gustan mucho, este tipo de blusas como holgaditas, transparentitas. Me gustan mucho y ya extrañé una de este color y esta fue la que encontré. Es un poco, pues no tiene así como botones como esta más abierta. Es un poco más conservadora, digamos. Pero me gustó. Y la siguiente es esta otra blusa rosa que me gustó muchísimo porque yo la vi. Igual me dio ese feeling como vintage. Yo sé que mi mamá alguna vez le vio una blusa de este tipo y me gustó muchísimo. Lo único que no me gusta, la verdad, son las mangas porque son de esa manga súper cortita y si hay algo que a mí no me gusta a mí, son mis brazos. Entonces, fue lo único que no me gustó, pero bueno, es algo que pues tengo que vivir con ello. Pero pues en general, la tela es un poco como plasticosa, no sé. Pero no, cuando me lo puse no me dio calor así, no estaba yo muriendo asfixiándome. Entonces sí me gustó. Y por último, otro jeans que no voy a poder usar este mes o hasta que deje de hacer tanto calor, según yo. Que ya sé que en Sinaloa y Culiacán o en Monterrey hace mil calor más que aquí, pero yo soy una persona muy débil al calor. Yo con 20 grados ya tengo calor. Y son los jeans que pues, tienen aquí una cintita blanca con rojo, me gustaron. Había pedido unos para mi tía, pero pues ella los pidió en uno extra grande y no hubo, entonces no llegaron. Yo los pedí dos extra grandes y me quedaron un poquito grandes, pero está bien, no importa. Y nuevamente también se estiran bastante, ¿eh? Entonces me gusta mucho en general la tela de los jeans de Shein. Es como muy suavecita, porque hay jeans que de repente te pones y son como muy duros y no me gusta ese tipo de tela. Esta me gusta. No sé si sea jean, pero me gusta porque tiene como buena forma. Me gusta que tienen varios colores de azul y en general me gustan los diseños. Eso es todo lo que pedí para mí en esta ocasión. Son varias cositas como pueden ver. Les voy a dejar aquí rapidísimo las fotos de lo que pidieron mi tía y Sofi, que Sofi nada más es un pantalón, para que vean más o menos qué pidieron porque son diferentes tallas. Para que vean que pues hay como para todos los gustos. Y pues nada, eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que tengo un código de descuento en Shein. Se los voy a dejar aquí. Lo pueden usar para que les den un 15% de descuento extra en la tienda. Porque a veces la tienda tiene descuentos.
más otros descuentos que les ponen ahí, y este es extra. Entonces lo pueden utilizar. Recuerden que si no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí mismo y le pueden picar en la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subo video. Aparte de eso, pueden seguirme en mis redes sociales, igual están acá abajo. Ya le agregué TikTok y nada, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.